Viernes 6 a las 18 horas. Bueno, un gran espectáculo que ha triunfado y que va a estar en Tandil. Estamos hablando de Plim Plim y el profesor Burbujas. Ya lo tenemos en comunicación. ¿A quién, Andrea? A Mariano Pichar, es el productor de esta obra. Mariano, bienvenido a la radio del canal del Eco. Te saludan Cecilia y Andrea. ¿Cómo estás? Hola, Mariano. Hola Cecilia, hola Andrea, ¿cómo están? Buenas tardes. Muy bien. Bueno, queriendo conocer nosotras acerca de esta propuesta, ¿no?, que llega, bueno, para los más chiquitos, y vos como productor, bueno, contándonos también, ¿no?, cómo ha sido el diseño, delinear y ahora, bueno, yendo a los distintos lugares. Claro, muy contentos te tengo que decir que estamos. Plim Plim es un producto argentino íntegramente diseñado y realizado aquí. Creado por Guillermo Pino, que tuvo su estreno en Disney en el 2011. Estuvo en aquellos momentos, digamos, en esas plataformas más tradicionales. Después migró a las plataformas actuales de consumo de entretenimiento, que son las redes, YouTube, Netflix. Y a partir de eso desarrollamos un show en vivo. Este show en vivo que vamos a estar presentando en Tandil el próximo viernes 6, es el mismo que se pudo ver en la ciudad de Buenos Aires el año pasado y que ya por suerte hemos podido llevar a algunos otros países como Uruguay, República Dominicana y en este mismo abril en Panamá. Ahora, Mariano, hablamos de Plim Plim, que ha sido todo un éxito, un orgullo argentino, como vos bien nos contabas, pero para nosotros también el profesor Burbujas, nuestro querido Sergio Saltapé, gran artista, un orgullo que esté, bueno, desplegando todo su arte y que venga a su ciudad, también es maravilloso. Sí, es una gran alegría, lo tengo que decir. Es un suceso también el profesor Burbujas, sí, porque, bueno, es el coprotagonista de esta obra de teatro y más allá de ser un personaje que no participa de los otros productos Plim Plim, cuando se presenta en escenario y sépalo, digamos, en tanto tandilenses, con mucho éxito, tanto en las otras ciudades de Argentina como de Latinoamérica, como te decía, que no habíamos podido presentar. Un gran éxito, muy bien recibido y la verdad que nos pone muy, muy contento a todos los que formamos parte de este grupo de trabajo del show en vivo. Qué bueno. Mariano, contanos un poquito en esta oportunidad. Bueno, Plim Plim viene con el profesor Burbujas. ¿Qué tipo de despliegue van a tener en el escenario? ¿Qué historia cuentan? Porque no solamente estamos compartiendo algunas imágenes, vemos música, sino que también hay magia y un poquito de todo. Sí, es básicamente un show musical. Uh-huh. Plim Plim es un producto que funciona muy muy bien en los chicos más pequeños, en los preescolares. Entonces no es una obra que vaya a estar cargada de un hilo argumental complejo, un brincado para llevar adelante por los niños, porque no son ni siquiera los chicos de edad escolar, ¿no? Claro, es todo más dinámico, colorido. Exacto, dinámico, colorido, y bueno, y le toca al personaje de Sergio, al profesor Burbujas, ser quien va a recibir las enseñanzas de Plim Plim o los consejos de Plim Plim para, bueno, aprender a compartir, aprender a pedir ayuda, aprender a jugar entre todos. Por ahí este personaje de este profesor un poco excéntrico llevaba cargado algunas de estas cosas que los adultos queremos transmitirle a los niños, o mejor dicho, la contrafigura de lo que queremos transmitirle a los niños. Perfecto. Era más egoísta, no nos animaba a compartir. Bueno, entre canciones y los trucos de Burbujas de Sergio Saltapé, Plim Plim va apoyándose para dejar algunas enseñanzas de dejar ordenado, compartir, comer sano. Ahí está. Esto apoyado en un entorno, se podría llamar grandilocuentemente, multimedia, digamos, porque hay videos que interactúan en escena, para que también esta obra tenga el atractivo visual que los más chiquitos necesitan para mantener la atención. Claro. Bueno, buenísima la esencia, ¿no? Porque también esto de traerlo un poquito, descontracturarlo al profesor y traerlo a sentir las cosas que sentíamos cuando niños, que uno cuando crece las va perdiendo. Claro, sí, y la verdad que funciona muy, muy bien. No, para este tipo de show, para este tipo de edad del público,
no se puede contar con la idea de un villano contrafigura, porque... Claro. Entonces, pero sí es alguien que carga con este lugar del aprendizaje. Claro. Y, bueno, y, si, y algunos se asustan también, claro, ¿viste? El villano empiezan a llorar y no es buena idea. No, nosotros tenemos, por experiencia, medido que es para muchas familias la primera salida al teatro. Claro, claro, claro. Tal cual. Y una de las cosas que nosotros buscamos cuando llegamos a cada sala, digamos en la preproducción, en el armado, es, bueno, señor de la sala, ¿dónde podemos dejar los chanquitos de los bebés que van a venir? Claro. Ese es un problema que digamos, un problema logístico que tenemos con nuestro público. Claro, claro. Nadie lo prevé a eso. Tal cual, nadie lo prevé. Otro tipo de espectáculo quizá no obviamente no lo va a necesitar. Exacto. Y también de esta manera nosotros estructuramos el show. Es cierto, es importante lo que destacaron ustedes, decir, por ahí los chicos se asustan. No, el show no tiene una obertura a la comedia musical, donde claro, la obertura de la comedia musical, por ahí se ponen en juego todos los recursos, claro, para atrapar al espectador, sino que acá es todo lo contrario. Comienza con una sola actriz en escena, saludando a los chicos, preguntándoles sus nombres, y a partir de ahí el show va a empezar a tomar un poco de color y calor, que en la construcción clásica del musical, que por ahí sería, bueno, un gran cuadro de apertura. Claro. Pero esto bien pensado para el público, para avanzar un público especial. Claro, con los más chiquitos, que si uno arranca con la música, todo lo que da, todo el despliegue, bomba, sonido, color, y la mitad de la sala termina llorando. Así que, bueno, se ve que tienen una gran trayectoria, una gran experiencia con Plin Plin y con los más chiquitos. Así que las entradas ya están en venta. Las entradas ya están en venta en un punto clásico de la ciudad que me dijeron que es Plus Polo. Sí, claro. Sí, claro. Acá nomás. Acá nomás. Bueno, cerquita del multimedios. Exacto, bueno. Y nosotros estamos en el Centro Universitario presentándonos el próximo viernes a las 6 de la tarde. Una hermosa sala para poder disfrutar, cómoda. Sí. Así que bueno. Para changuitos. Ahí está, para changuitos. Los esperamos con muchas ansias y bueno, a Plin Plin, a Sergio, nuestro querido Sergio, amado, por cierto. Así que bueno, sí. Tandil va a ser una plaza que va a reventar. Tal cual. Y gracias por apostar a este público, ¿no? Uh-huh. Que es un público complicado, pero bueno, que vive hermoso a través del escenario, ¿no? Lo sacás de la pantalla y vive a través del escenario esta tradición del teatro para los más chiquitos. Sí, sí, es así, ¿eh? Tenemos que seguir trabajando, de hecho... estamos trabajando en algunas propuestas desde nuestras plataformas también, como para empezar a alentar a, bueno, medir el tiempo de presencia frente a las pantallas. Claro, claro, exactamente. Bien. Exactamente. Okay. Esta es una muy buena oportunidad para muchos, como vos bien decís, el primer contacto con el teatro, que después los chicos aman, por supuesto que aman. Gracias, bien. Mariano. Gracias. Te esperamos el próximo viernes. Bueno, hasta luego. Ya. Mariano Pichar es el productor de esta obra que podremos ver el viernes 6 de mayo a las 18 en el Centro Cultural Universitario. Plin Plin y el profesor Burbujas con, bueno... Nuestro querido. Exactamente, tandilense. Sí. Las entradas en venta en Plus Color, esto es Rodríguez y San Martín. Y podés comprarla, atenti, con 25% de descuento y tres cuotas sin interés. ¿Eh?